Estàs avui content amb la presència d'en Diego González, sommelier de les caves Castell de Peralada. Hola, Diego. Hola, què tal? Quin vi ens proposes? Bueno, para hoy os he traído Cruor 2006. Cruor es un proyecto nuevo, concretamente la bodega se llama Casa Grande del Ciurana. Es un proyecto que comienza Javier Suqué, el actual presidente de Castillo de Peralada. Y bueno, es un poco la idea de mostrar el nuevo Priorat. El nuevo Priorat es, creo, ya lo veremos cuando catemos el vino, un vino que no pierde esencia Priorat, pero que es más fino y más elegante, un poco actualizado a los requerimientos del consumidor que quiere un vino más fino, más elegante, más fácil de beber. Y eso es un poco la idea de este proyecto que es Casa Grande del Ciurana. ¿Quiénes variedades porta? Bueno, aquí tenemos una base de garnacha y cabernet sauvignon con el aporte de la Syrah, del Merlot y de la Monastrell. La Monastrell estamos viendo que es una variedad más del Levante, pero que se está adaptando muy bien al clima mediterráneo, a nuestro clima mediterráneo. Entonces realmente vemos que dará para más, y si bien ahora forma un pequeño 10% de este vino, seguramente en un futuro será parte mayoritaria de este vino, como de muchos otros vinos del Priorat y de la Empordà. Creo que es una variedad muy interesante y que se desarrollará en los próximos. ¿Quiénes notas destacas, Amnas, Diego? Bueno, es como os decía, ¿no? Es la esencia Priorat, ese toque balsámico, esa mineralidad muy sutil, muy delicada, pero sobre todo la frescura, ¿no? El balsámico entendido como un aroma fresco que le da elegancia sin perder esa tipicidad Priorat, ¿no? Cuando parlem de balsàmic son més mentolats. Exacto, es que muchas veces esta palabrita que suele asustar, no es más que las notas que notamos cuando entramos a aquellas farmacias viejas, esas notas mentoladas y que nos recuerdan esas farmacias antiguas, ¿no? ¿Y aquest aroma ens el dona la barrica? Bueno, viene un poco dado por la barrica y por la expresión del suelo, de lo que llaman el terroir, ¿no? El terruño, esa palabrita que suele ser tan complicada, pero es simplemente lo que encierra a la viña. ¿Al que estem? Vamos a ello. Bueno, continuamos, no sé si opinas lo mismo, con un vino fino. Es un poco lo que nos demuestra en la nariz, la elegancia, con un poquito de esqueleto, esa sensación de tanicidad, que son los taninos, esa rugosidad, esa astringencia que notamos en la boca, muy suave, y que simplemente aportan esqueleto. Y sobre todo aquí a los laterales, la acidez, que hacen que el vino sea fresco y fácil de beber, ¿no? Lo que llamamos muchas veces el trago largo, ¿no? ¿En qué agua acompañarías? Bueno, aquí yo buscaría alguna carne brasa, ¿sí? No buscaría salsas, ¿sí? No buscaría salsas contundentes, sino alguna carne roja brasa, algo sencillo, pero con un poco de sabor, porque realmente el vino tiene profundidad aromática, tiene persistencia en la boca. Entonces yo creo que buscaría simplemente eso, una carne brasa, y no sé si estás de acuerdo. Muchas gracias, Diego. Sí. Continuem el tas amb el Diego, que ens presenta la Garriga, Finca la Garriga. Quin vi és aquest, Diego? Bueno, aquí estamos, como me gusta definirlo, como el encanto de la Empordà. Y es una de las cuatro fincas que tenemos en la bodega, en realidad de las cinco, pero hacemos cuatro vinos de finca. Este es uno de ellos, y le digo el encanto de la Empordà porque es el que está hecho con la variedad autóctona de la zona, que es la Garriga, que es, mejor dicho, la Cariñena. La Cariñena, que actualmente se la reconoce como Samsó. La Samsó es reconeix només a l'Empordà. A l'Empordà, y es un poco la identidad de la zona. Entonces, es para mí el emblema de lo que debería de ser un vino de l'Empordà. Aquest color reflecteix ja l'envelliment en barrica, igual que l'aroma.
Aquí creo que el aroma, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Ana, es potente, es la fortaleza que transmite la cariñena de la Empordà. Un aroma con mucha intensidad y sobre todo la complejidad, ¿no? Esa, sí, es como si matices. Es como si estiguessin veient el paisatge a la copa. Y en la boca la sensación de un vino vibrante con mucha acidez. Me gusta emplear el ejemplo de que parece que estuviésemos mordiendo una ciruela rojas de esas de pleno verano. La acidez y la carnosidad de la fruta es para mí este vino, la acidez y la fruta, ¿no? La expresión de una cariñena, que no es fácil hacer un vino de cariñena o de Sansó. Sí, porque no només ens pot acompanyar plat, sinó que també podria ser un vi a copes perfectament. És un vi molt fresc, molt agradable, que entra molt bé. La verdad que sí, es esa sensación de frescura, de acidez que tiene en la boca, que lo hace muy agradable, muy fácil. Gracias por descubrirnos Finca la Garriga, Diego, y espero trobar-te aviat. Gracias.